¿Quién no ha bailado una rola de Bronco? Sí. ¿Quién no ha cantado una canción de Bronco? La verdad, o sea, de la... a ver, tú que vas ahorita en el coche, tú que eres de estos fifís raros, claro que has bailado Bronco. Sí. Hermano que vas en el trole, en el micro, todo mundo ha El bailado rockero Bronco. El también. Rockero, claro, pues son más. Aquí estuvieron hace poco tiempo los Auténticos Decadentes, Oh. Ah, sí, por... y yo les preguntaba al maestro Serrano, que es además un gran compositor, les decía, oye, una canción mexicana, ¿no? Sí, claro, y cantaron la de oro. Por ejemplo, ¿no? Hemos cantado juntos con Sí, él, sí. es maravilloso. No, la verdad es que es espectacular y qué bueno que siga la historia, porque yo creo que estas son esencias que no deben morir, Lupe. Sin duda alguna, hay que renovarse, hay que estar a la vanguardia, y eso es parte de la historia de nosotros. Eso de lo que hablabas, de que seguramente cualquier personaje que sea, además, quiero pensar que hasta Plácido Domingo ha escuchado una canción de Bronco. Seguro. Estando en el Vive Latino con puros rockeros y en su esencia total, toda la gente con tatuajes, con todo, cantando canciones de Bronco. Entonces eso es una manera de que Bronco hemos logrado trascender, hemos llegado al alma de toda la gente, sin importar qué gustos tenga de religiones o de musicales. Bronco está ahí en algún rinconcito de cada quien, ¿no?